bueno, solventado el problema técnico de altura nada más. Que hay una silla que se viene abajo, ¿sabes? Y parece uno más pequeño de lo que es. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al acto de presentación de una obra sobre Sevilla. Esta ciudad que fue capital del mundo durante 250 años. Y a Nueva York todavía le quedan 150 años para alcanzar a Sevilla. Se encuentra con un espléndido patrimonio monumental, urbanístico, y precisamente por abandonar su capitalidad del mundo, una de las cosas que la ciudad empieza a perder es conciencia de lo que tiene. Es verdad que Cruz Campo es Sevilla, pero yo me atrevería a decir que Cruz Campo es la cultura de Sevilla. Este libro ha sido un auténtico parto de 15 meses, más o menos. Le doy las gracias a Jesús porque ha sido un ejercicio no ya solo histórico, sino de conciencia social y ciudadana. Insisto que tiene crónicas históricas, tiene una relación de órdenes religiosas, de conventos, de espacios y de hitos. Es una edición estéticamente preciosa, magníficamente cuidada y, por supuesto, garantizando la palabra excelencia, que es lo que yo creo que es ante lo que estamos, ante un autor excelente, ante un trabajo histórico que a mí me ha encantado y ante unas editorialistas que vuelven a demostrar su profesionalidad. En primer lugar, pues quiero agradecer al presentador esta presentación tan elogiosa que ha hecho, a la editorial que ha confiado en la obra y, por supuesto, a la Fundación Cruz Campo por recibirnos aquí y a todos vosotros, amigos, por estar en este día importante para mí. Mira, la idea, yo voy a intentar ser breve, cosa que ustedes seguramente agradecerán, y en principio voy a decir la idea del libro. Ya Francisco ha dicho algo de él. La idea surgió al observar una serie de elementos de bienes muebles o inmuebles, arquitectónicos o no, que no están en el sitio para el que fueron hechos, construidos, pero sin embargo, pues lo vemos tan habitualmente que pensamos que siempre ha estado allí. Que disfruten ustedes con la proyección y muchas gracias por haber venido.